En este video estudiaremos las propiedades de las ondas electromagnéticas. Nuevamente nos basaremos en las ecuaciones de Maxwell. En un video anterior obtuvimos matemáticamente una ecuación de onda para el campo eléctrico y una para el campo magnético, partiendo de las ecuaciones de Maxwell. Ahora es necesario analizar la información que nos ofrecen estas ecuaciones acerca de la onda que describen. En estas ecuaciones, el operador laplaciano es un operador diferencial de segundo orden. Cuando actúa sobre un vector que solo depende de una variable espacial, por ejemplo de x, equivale a la segunda derivada del vector respecto a x. De acuerdo a esto, si asumimos que las ondas que describen las ecuaciones se propagan solo a lo largo del eje x, podemos reescribir las ecuaciones de onda de una forma más amigable. Una de las posibles soluciones a esta ecuación de onda es una función que representa una onda armónica, donde u sub e y u sub b son vectores unitarios que indican la dirección de vibración de cada uno de los campos. Pero veamos qué condiciones tienen estos vectores. De acuerdo con la tercera ecuación de Maxwell, la ley de Faraday, si en un punto del espacio existe un campo magnético variable en el tiempo, por ejemplo, un campo que aumenta en la dirección z, aparecerá un campo eléctrico tal que su rotacional se opone al cambio del campo magnético. Es decir, el campo eléctrico que aparece debido a la variación del campo magnético rota alrededor y en un plano perpendicular a este, y aumenta o decrece de acuerdo a la variación del campo que lo produce. Por otro lado, si tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo, la cuarta ecuación de Maxwell nos dice que esta variación producirá un campo magnético alrededor, tal que su rotacional apuntará en la dirección del cambio. Es decir, un campo magnético variable produce un campo eléctrico perpendicular a él, pero a su vez, este campo eléctrico, que también varía, induce un campo magnético opuesto al campo original, de tal forma que en algún momento la variación del campo magnético invertirá su sentido, y por tanto, el sentido del campo que produce. Y así se mantendrán los dos campos oscilando, uno perpendicular al otro y en fase. Cuando uno aumenta, el otro aumenta, cuando uno decrece, el otro también lo hace. La onda viajará perpendicular al plano que forman los dos campos, de manera que el producto E cruz B proporciona la dirección de propagación. Entonces, si el campo eléctrico vibra en Y y el campo magnético en Z, la onda viajará a lo largo del eje X. Las funciones de onda dependerán de X y sus vectores unitarios serán J y K respectivamente. Ahora veamos qué relación guardan las amplitudes de estos campos. En este caso, el rotacional del campo eléctrico es igual a su derivada respecto a X, pero de acuerdo con la ley de Faraday, también es igual al negativo de la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Si calculamos las derivadas y reemplazamos, obtenemos la relación K por epsilon sub 0 igual a omega por B sub 0, pero sabemos que omega sobre K es la velocidad de la onda, en este caso, la velocidad de la luz. Por tanto, llegamos a un resultado que se cumple en todos los casos. La magnitud del campo eléctrico es C veces la magnitud del campo magnético. Ahora podemos enumerar algunas características importantes de la onda electromagnética. Primero, es una onda transversal compuesta por campos eléctricos y magnéticos. Viaja en el vacío con velocidad C igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Los campos que la componen vibran uno perpendicular al otro y en fase, formando un plano perpendicular a la dirección de propagación. La relación entre las magnitudes de los campos está dada por la magnitud del campo eléctrico sobre la magnitud del campo magnético igual a la velocidad de la luz.